It is a great joy today to be in the presence of all of you, my brother priests, and in a special way, the honor of having Archbishop Flores from the Dominican Republic with us here today. Thank you, dear deacons and pastoral administrators, consecrated religious, friends from Good Shepherd and St. Patrick, friends from throughout the diocese, and you, dear parishioners, my brothers and sisters in Christ. Es un placer para mí estar aquí hoy con ustedes celebrando esta Santa Misa, especialmente con el Arzobispo Flores, los hermanos sacerdotes, los religiosos y religiosas consagrados, administradores pastorales, los miembros de El Buen Pastor, de San Patricio y de todas las personas a través de la diócesis. After much prayer and hard work, you have built a new church. This is a proud day for all of you. This is a proud day for your bishop and indeed for our entire diocese. And so, encouraged by today's first reading, we rejoice in the Lord. Después de muchas oraciones y un trabajo arduo, nos reunimos aquí en esa nueva iglesia. Es un día de mucha alegría para ustedes, para la diócesis, para mí como el obispo. Y también es un día, como decía la primera lectura, para nosotros regocijarnos en el Señor. Congratulations. Felicidades. At this Eucharist, we thank the Lord our God for his divine assistance in the completion of this project. And I also express deep appreciation to Deacon A for his tireless efforts, enthusiasm, and leadership throughout this process. Thank you, Deacon A. We are grateful also to his dear wife, Lourdes, and his children for their constant support. I thank you, Father Jack Kelly, for your generous priestly ministry in the midst of God's holy people. Just go here. I also convey my deep gratitude to all of you, dear family of St. Isidore community, who supported this project through your prayer, your talents, and your sacrificial gifts. I know, dear friends, that you did this for the glory of God, and how well pleased the Lord must be with all of you. También quiero dar las sinceras gracias a cada uno de ustedes, los que vienen a trabajar en esta iglesia, los parroquianos de aquí, que han dado su soporte completo a este proyecto con sus oraciones, con sus talentos, con sus regalos, dones sacrificiales por el Señor. Yo sé que ustedes han hecho esto para la gloria de Dios y el Señor debe estar bien orgulloso de ustedes en este día. Dear friends, your new church, which is so very beautiful, comes to life today as we consecrate it in this rite of dedication. The words that we will use throughout the ceremony and are in your booklets, both in English and Spanish, will help us to remember who we are, will help us to learn what it means to grow in holiness and in our intimate relationship with Christ and his church. Queridos amigos, su nueva iglesia, que está muy bella, viene a la vida hoy, cuando nosotros consagramos en la dedicación, en la liturgia de dedicación, las palabras que están en sus programas en español y en inglés, nos deja saber que nos deja saber que nosotros debemos crecer en santidad y que debemos mantener una relación íntima con Jesús y con su iglesia. At the blessing of the water, for example, we said,
As it is sprinkled upon us, make it a sign of the saving waters of baptism by which we become one in Christ. It is amazing to see the great diversity in your parish. Always celebrate it. And in addition, strive to preserve the unity that is ours in Jesus Christ, who makes us brothers and sisters. En la bendición del agua decimos que cuando el agua es rociada en cada uno de nosotros, es un signo de salvación y un recuerdo de nuestro bautismo en la cual nosotros nos hicimos parte de una sola iglesia. Es tan grande placer ver la diversidad en esta parroquia, siempre celebrando esa diversidad. También sirve a nosotros para perseverar la unidad que es de nosotros en Jesús, que es uno solo y nos une a cada uno de nosotros como hermanos y hermanas. And before singing the litany of the saints in just a few moments, I will say, let us ask the saints to support our prayers to God the Father Almighty. Today, we remember your patron saint, Saint Isidore the Farmer. And by his example, he taught us the truths of today's gospel, that when we work tirelessly for the glory of God, he will use those seeds we plant to produce abundant fruit. When we share our gifts with those in need, the Lord will work miracles in and through us. Saint Isidore understood that the most important task in life was to be holy. Never forget the reason this parish exists, this church exists, to help us to become holy, to become saints, especially as we are enlightened by the Word of God and strengthened by His sacraments. Antes de que nosotros recemos las oraciones, la letanía de los santos, que la vamos a hacer en unos minutos, vamos a pedirle a todos los santos que nos den su ayuda a través de nuestras oraciones, de que Dios Padre siempre esté presente. Hoy nosotros recordamos de manera especial al patrón de nuestra iglesia, San Isidro el Labrador. Por su ejemplo, él nos enseñó la verdad del Evangelio de hoy, que cuando nosotros trabajamos sin cansarnos para la gloria de Dios, Él usa las semillas que son plantadas para producir frutos abundantes. Cuando nosotros compartimos los dones con esos que están en necesidades, el Señor trabaja milagros a través de nosotros. San Isidro entendió que lo más importante en la vida de cada uno de nosotros es ser santos, nunca olvidándonos de la razón que nuestra iglesia existe, que es para ayudarnos a ser santos, especialmente para iluminarnos con la palabra de Dios a través del alimento de los sacramentos y de las escrituras. And in the prayer of dedication, we will say, the church is the dwelling place of God with Jesus Christ, the cornerstone. Our second reading reminds us that when Jesus is the center of our lives, nothing, not any cross, can separate us from the love of God. For in Him, we find our strength to face the challenges of daily life. For the Lord is our foundation, the one who sustains us and lifts us up. Be strong in that faith. En la oración de dedicación, hoy, nosotros le pedimos a la iglesia que es el lugar donde Dios vive. Jesús, el Cristo, es la piedra angular. Nuestra segunda lectura nos recuerda que cuando Jesús es el centro de nuestras vidas, nada nos puede separar del amor de Dios. En Él encontramos nuestra fuerza en el medio de las cruces de nuestra vida diaria. El Señor es la fundación que nos sostiene, que nos aguanta. Seamos
fuertes en esa fe. And upon the dedication we say, we now anoint this altar and this building. May God in his power make them holy. At this altar, we celebrate God's most precious gift to us, the gift of his Son in the Holy Eucharist. May this gift always be the source and summit of your parish life and activity. If not, all else is in vain. En la dedicación vamos a decir que al ungir el altar y este edificio, el poder de Dios los hace santos. En este altar, nosotros celebramos el regalo, el don más grande que Dios nos ha dado a nosotros, el regalo de su Hijo en la Eucaristía. Que ese regalo, ese don, sea a nosotros la fuente de lo que es la vida y la actividad de esta parroquia. Si no, todo lo otro sería en vano. And after the incensation of the altar, we will say, Light of Christ, shine in the church. You know that this light must be brought forth. Continue your great outreach for which you are known, especially as you reach out to those in darkness. And as we prepare to celebrate the year of faith, be mindful of those in your community who have grown lukewarm in the faith, and assure them that God longs to embrace them in his infinite mercy, and that this community will welcome them home with great joy. Después de la que se inciense el altar, decimos, Cristo es la luz que ilumine en esta iglesia. Esta luz debe ser llevada fuera de la iglesia. Continúen con el programa de ir a otros que se reconoce en esta parroquia y que siempre ha sido nuestra marca, especialmente a esos que se encuentran en la oscuridad. Al prepararnos para celebrar el año de la fe, mantengamos en nuestra mente y nuestros corazones que hay algunas personas que se sienten tibios en la fe y asegúrenle a ellos que el amor de Dios siempre está presente para abrazarlos. Y la misericordia de Dios siempre se encuentra disponible. Que esta parroquia los reciba a ellos con gran alegría, como si fuera su casa. And as we dedicate this church, we are also invited today to rededicate our lives, rededicate this faith community to our Heavenly Father. And so, through the intercession of Mary, under the title of Our Lady of Guadalupe, through the intercession of Saint Isidore, may we strive each day to grow in holiness and help each other to become saints, so that one day we will dwell in heaven with Jesus our Lord, the cornerstone of this faith community, the cornerstone and foundation of our church, of our very lives. The one who lives and reigns forever and ever. Al dedicar esta iglesia, también rededicemos nuestras vidas y nuestra parroquia al Dios del cielo, a nuestro Padre, que por la intercesión de la Virgen Madre, Nuestra Señora de Guadalupe, y por la intercesión de San Isidro, nosotros cada día trabajemos para crecer en santidad y que nos ayudemos unos a otros para ser santos. Y así un día ir a la casa celestial con Jesús nuestro Señor, el centro, la piedra angular de esta parroquia, y que es la iglesia y de todas nuestras vidas. Y Jesús, con Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. And my friends of Saint Isidore, with this applause we now offer, please hear the rejoicing going on throughout our entire diocese today as your new and beautiful church is dedicated. Congratulations. Thanks, guys.